¿Tenés obra social? Sí. ¿Prepaga? ¿Cómo vienen los aumentos? Complicado. Muy complicado, sí. Del año pasado a este, ¿sabés más o menos qué porcentaje te aumentó? Más del 100%, 120 aproximadamente, sí. ¿Qué medidas se toman ante esta situación? Nada, llamé, me quejé y me hicieron un descuento, pero igual se complica, o sea, porque es mínimo el descuento, un 10, 15% nada más y nada, igual estamos en la misma. ¿Tenés obra social? Sí. ¿Cómo viene el tema de los aumentos? Vamos ahí. ¿Calculás más o menos en qué porcentaje te aumentó? No tengo idea. ¿Cómo viene el tema de los aumentos? Mira, yo en realidad tengo obra social por mi papá. O sea, estoy con mi viejo, así que no te sabría decir muy bien el tema de los aumentos porque no tengo mucha idea de eso. Sí sé que nos ha aumentado bastante la obra social y tuvimos que bajar un poco. Pasamos de un plan integral a un plan más bajo porque nos venía un cupón de pago con mucho aumento. Sí, bastante. Bastante jodido. Con respecto al año pasado, ¿sabés más o menos qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Y bastante. Comparado. Sí. ¿Pensaste alguna alternativa, bajar un plan o alguna medida para que no cueste tanto abonarlo? Por ahora no. Pero bueno, más adelante lo pensaré. Aumentan sin control. Impresionante. ¿Pensaron alguna medida, bajar el plan o algo para que no se vuelva tan insostenible? Y obra social tenés que tener, porque si no también es como que es tremendo, viste, un estudio que te tengas que hacer, los costos que tienen. Pero va a llegar el momento que no vamos a poder bancar la obra social, habrá que dejarla. Está mal, todo está mal. Todo está mal, un desastre universal, no pueden aumentar las cosas, dejar liberados los precios como los están haciendo, un desastre universal. Sumado a los sueldos que no aumentan. Totalmente, están buscando un país donde haya el rico rico y el pobre pobre. O sea, el pobre pobre no tenga derecho a nada y no tenga nada, y el rico rico le ponga el pie arriba como se ha hecho antiguamente. Difícil, difícil. Yo acá tengo el SEMPRE, está funcionando bien por ahora, espero que siga así. Y tengo cobertura, pero tengo hijos en Buenos Aires del hospital italiano. Está carísimo, impagable. ¿Cómo viene el tema de los aumentos? Y progresivamente. ¿Notaste mucho del año pasado hasta ahora? Sí, muchísimo. Sí, se nota. ¿Has pensado alguna medida para bajarte a un plan menor o alguna por el estilo? No, porque la necesitamos. Por ahora no. Por ahora podemos. Más adelante no sé. ¿Debería el Estado intervenir para que se regule un poco los aumentos? Y yo creo que sí, en todos los aspectos. Pero bueno, es lo que tenemos en transcurso. Mucho, como todos. ¿Se empezó a representar mucho más porcentaje de tu sueldo que antes? Ni hablar, sí. ¿Pensaste alguna alternativa para que no se vuelva tan cuesta arriba a pagarla? Estoy viendo averiguar otras, a ver qué pasa. O si no, bajarte de plan, también puede ser. Puede ser, sí, reducir los planes, ver otras alternativas. ¿Quedarse sin obra social en este contexto no es una posibilidad? No. ¿Son varios en el grupo familiar? Sí. ¿Cómo notaste el tema de los aumentos? Muchísimo, más del 100% me vino. ¿Pensaste alguna medida para bajar, ya sea el plan que tenés ahora o para mitigar un poco el aumento? No, porque la necesito. O sea, la necesito de verdad, pero ponerle en el hipotético caso de que no la uso nunca y sí, me bajaría de plan. ¿Debería intervenir un poco más el Estado para que no ocurran estos aumentos tan bruscos? Yo creo que sí, que debería intervenir y ayudar un poco en ese caso. Sí, estaría muy bueno para muchas personas. Porque aparte de eso, bueno, quizá pasó que fue un preaviso, pero o a mí se me pasó por alto, me parece que no avisaron de los aumentos. Y eso sí que está mal, porque te viene de sopetón y bueno, nada, no hay bolsillo que aguante, sinceramente.